Mira, las mediciones que han venido haciendo grupos, no específicamente nosotros, porque nosotros no lo hemos hecho, pero las mediciones que han hecho desde el gobierno del estado, que nosotros tenemos conocimiento, tú ya bien sabes, a veces los secretos a voces son los que más se corren, nos ponen en esas posiciones en primer lugar en todas las que se han dado a conocer y las que nosotros tenemos conocimiento de que estamos, pero mira, no, nosotros no estamos confiando en eso, nosotros estamos confiando en el trabajo que estamos realizando a diario con la cercanía, con la ciudadanía, caminando, invitando, proponiendo, convenciendo a la gente de que es importante lograr la alternancia para San Andrés. Y lo que decimos te permite tener un parámetro, un espectro real de lo que se avecina para San Andrés Cholula, y eso nos da todavía más confianza porque estamos haciendo las cosas bien, porque están los resultados que desde un momento se plantearon cuando se salió como propuesta, y eso es lo importante. Hoy lo importante es que tú tengas ese acercamiento con la ciudadanía, le hagas a la reflexión del por qué es tan importante lograr sacar 7 administraciones, que lo único que han venido es entregando poco a poco la riqueza de San Andrés Cholula y enriqueciéndose unas cuantas familias, y creo que eso, con la propuesta municipal de Morena, es lo que ha permitido que hoy Morena esté en la primera posición para ser la próxima administración en San Andrés Cholula.